celebramos esta misa por las siguientes intenciones. Peticiones generales. Noemí, al Espíritu Santo y a la Virgen de Lourdes. Graciela, Olmar, Ana María y Alejandro. Pedimos por la salud de Noemí, Carlos, Hugo, Juan Pablo y Zoe. Damos gracias por la salud de Agustina. Pedimos por el eterno descanso de Natalio Bambari, Lidia Roth, Santiago Requena, Martín Pogonza, Hugo Floro, Francisco Macchione, Félix Martín y Herrera. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Thank you.
Corte de nombre Todopoderoso. Al renovar el nacimiento de tu ingénito encarnado, libere a quienes nos nominan la antigua servidumbre de tu carne. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, bendito y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les escribo porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de riqueza, no vienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Palabra de Dios. Thank you.
Cornelio nació en ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Thank you.
partir de que nos propone la cruz y luego cuando resucita y va al cielo, se puede decir que la iglesia queda en cierta manera con un estado de viudez. ¿Por qué? Porque Cristo es el esposo de la iglesia. El esposo muere en la cruz y luego sube al cielo. Y ahora no nos desampara, pero está presente, pero solamente en la fe. Eso no lo vemos con los ojos carnales. Lo vemos en la fe, pero no se ha vuelto una presencia misteriosa. Entonces dice San Pedro que puede compararse con la situación de una viuda. Por eso también la iglesia, a lo largo de la historia, también sabe lo que es la experiencia del desamparo. Porque la iglesia está en medio de un mundo muy difícil, un mundo cruel, un mundo hostil, un mundo muchas veces resistente a la fe. Entonces, muchas veces podemos llegar a sentir la experiencia del desamparo. Pero justamente en ese desamparo, la iglesia tiene que aprender a poner la esperanza no en el hombre, no en los medios materiales, sino la esperanza en el Señor. Entonces, el tiempo de Adviento en la vida justamente es tiempo para vivir la experiencia de alma, ¿no? El Adviento es un tiempo de espera, es un tiempo de desierto, es un tiempo a veces de una cierta soledad, seguido de la Navidad, es el encuentro, festivo, alegre, íntimo con el niño Jesús. No olvidemos que los tiempos litúrgicos no son un mero recuerdo, sino que es revivir el misterio celebrado, hacerlo presente. Jesús realmente nace hoy para nosotros y esa gracia se derrama sobre nosotros igual que sobre los pastores y sobre los magos. Sobre todos aquellos que abrieron el corazón, como Simeón, y hoy lo que nos habla de Ana, la viuda, consagrada totalmente al servicio del Señor. Revivir la experiencia de la espera, del desierto, de la soledad, para revivir la gracia maravillosa del encuentro de la Navidad. Encuentro con el niño Jesús. Y si nosotros revivimos esa experiencia de Ana, también como ella nos sentiríamos inundados por la gracia, por la alegría, por la plenitud del amor de Dios y sentiríamos la necesidad de comunicarlo. Y ahí justamente surge el apostolado. El apostolado que hizo Ana, que hablaba del niño a todos los que curaban la tradición de Jerusalén. No fue un proselitismo para imponer una idea propia. No, fue un corazón lleno del amor que se no puede aguantar y se derrama y comunica y comparte más esa alegría. Eso es el apostolado en su matrimonia de expresión. Y a eso estamos obligados nosotros. Por eso, de aquel año, tenemos que pedir al Señor poder vivir con mayor profundidad la Navidad, el Adviento, primero, la Navidad, la alegría, el encuentro con Jesús.
para que repletos de ese amor podamos compartir con tantos hermanos nuestros que no encuentran el sentido de su propia vida. Y por eso muchas veces están sumidos en la tristeza, ¿no? Porque si bien Jesús nació también para ellos, ellos todavía no se han enterado, porque no se han enterado del significado más profundo de la Navidad, no se han enterado de lo que es haber obtenido salvación. Bueno, esa es la tarea nuestra, ¿no? Ayudar a esos hermanos a que descubran la luz de la Navidad. Entonces vamos a pedir al Señor que cada tiempo litúrgico, cada Navidad, revivamos esa maravillosa gracia que igual que a Ana, la viuda, nos colme con el Espíritu Santo hasta el punto que tengamos que volcarnos hacia afuera. Esta sea también la experiencia de cada uno de nosotros en esta Navidad. Que así sea.
acerca con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento que le enseñaron, a que se haga vida en nosotros cuando proclamamos con la fe por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que con ustedes levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario de nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, y en todo poderoso y eterno. Porque gracias a ti, Verbo hecho carne, la luz de tu gloria, brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios y simplemente lleguemos al amor de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. El mismo amor que acaba de presente con tu cáliz, inhalo tu gracia en tu nombre, lo pasó a sus discípulos y bien. Con y levantó su nombre, por
es sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar la memorial del amor y la resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por tus sacrificios de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la vida a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todo el mundo, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que amaron la misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a ti, Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz. Para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Oh Dios, que llegas a nosotros al participar en el sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder, para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es de